Para la realización de este reportaje se ha contado con la colaboración de la Delegación Municipal de Turismo dentro de su política de atraer visitantes de toda España en este verano en el que la pandemia de coronavirus está frenando el turismo internacional. La concejal de Turismo, Ana Ruiz, ha explicado que al igual que hace unos días se publicaron otro reportaje y una entrevista en varios periódicos andaluces, en esta ocasión es el Diario Vasco quien se ocupa de San Roque. De nuevo han colaborado para que el contenido se corresponda con la imagen real de un municipio tan diverso y rico como el sanroqueño. Dijo la edil que, como no podía ser de otra manera, se mencionan en el texto y en las fotos los principales referentes de San Roque, tanto para el turismo nacional como el internacional, que son Sotogrande, el Golf y el Polo. Pero también se tienen en cuenta las playas con sus banderas azules, la rica gastronomía, la Semana Santa, Cartella, el Pinar del Rey y Finca la Alcaidesa. En definitiva, se habla del amplio abanico de posibilidades para disfrutar de unos días de ocio en el municipio de San Roque, para así convencer al exigente turista español que busca una experiencia lo más rica posible. La concejal se mostró agradecida a El Diario Vasco por la publicación de este reportaje, que esperan que sirva para divulgar el destino San Roque en el norte de España. Por su parte, indicó que seguirán colaborando con todas aquellas publicaciones que quieran divulgar los atractivos turísticos del municipio y también propiciarán, en la medida de sus posibilidades, la realización de este tipo de trabajos. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló que en este año en el que los vuelos internacionales están siendo recortados por la pandemia, es importante que la promoción de San Roque se enfoque principalmente hacia el turismo español. Por eso resulta tan beneficioso para los intereses del municipio que una publicación con tanta proyección como el Diario Vasco haya publicado este reportaje, que espera que sirva para darles a conocer entre sus lectores. El texto está ilustrado con fotografías de la playa de Alcaidesa Faro, Torre Carbonera, el club de golf La Cañada, la iglesia de Santa María la Coronada y el yacimiento de Cartella. Entre otras cuestiones, se mencionan las tres banderas azules en playas, se cita la relevancia internacional de los campos de golf y canchas de polo del municipio, la pujanza de Puerto Sotogrande, la importancia de la Semana Santa, la presencia romana en Cartella y la riqueza ecológica del Pinar del Rey y la finca La Alcaidesa. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.